Sí, experiencia no la tengo, obviamente, porque, pues bueno, nunca he trabajado yo en cuestiones de empresas o etcétera, ¿no? Yo me dedicaba a la reparación de sillas de ruedas, entonces pues eso fue lo que yo contaba, ¿no? Pues encontrar, ¿no? Que más que nada que haya alguna vacante donde yo pueda pues desplazarme y más que nada tener un solo así que un buen sueldo. Tratar con los clientes, contestar así que llamadas telefónicas, pues vigilar, no sé qué sé yo, así que no tengo ninguna así como que una formación, ¿no? En este caso laboral. Y ahora sí que cualquier persona con discapacidad debe estar abierta a cualquier posibilidad, ¿no? Tanto en tu estado como en otros estados, no precisamente decir tengo una silla de ruedas y pues bueno se me dificulta o bueno porque están hay una feria del empleo, pues bueno no están contratando personas así, por ejemplo, que tengas pura secundaria, pura primaria, ¿no? Al contrario, deben de animarse, ¿no? O sea, el chiste es de que sigan buscando hasta que encuentren el objetivo, lo que quieren. Pues que le echen ganas a todas las personas con discapacidad y que, pues ahora sí que a eso venimos, ¿no? A darle los kilos y demostrar quiénes somos, aunque tengamos una silla. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene al acercarse aquí a esta feria? Conseguir una oportunidad de empleo. De repente se me terminó el trabajo y estoy buscando oportunidades, nuevas oportunidades. Para las personas que, digamos, pasan los 50 años, ¿usted cree que sí haya posibilidades de que sí hagan? Bueno, no tantas, pero sí hay. No tantas, pero sí hay. Ahorita el trabajo que nosotros estamos ofreciendo sí apoya a los adultos mayores, más que nada porque, pues, no discriminamos. O sea, la verdad, aquí es para todas las edades. Entonces, ellos están en búsqueda y si nosotros podemos darle la oportunidad, pues qué mejor. Aquí en Total Play nosotros estamos ofreciendo vendedores de canvaseo. Eso es andar en las calles ofreciendo el servicio. Entonces, pues no le hallo ningún problema a algún adulto mayor que todavía esté fuerte para poder estar caminando. Entonces, nosotros ofrecemos vacantes para piso de venta dentro de la tienda, para mercadeo en tienda, que son las personas que acomodan la mercancía y la etiquetan, y para el área de cajas. Son las vacantes que tenemos por principio, porque en Home Depot manejamos la oportunidad de crecimiento. Ahí cuando se abre una vacante más arriba de esas, sube la gente que está dentro de nuestra empresa. Es muy raro que busquemos un gerente o un supervisor de fuera de la empresa. Como empresa incluyente, manejamos a gente, incluso tenemos gente mayor trabajando con nosotros en todos nuestros departamentos y con discapacidad. Por el momento nada más contamos con algunas discapacidades visuales, por el momento, pero hemos tenido otro tipo de discapacidades dentro de la tienda. Es atención al cliente, al 100%. Es atender al cliente porque nuestro producto, pues vamos, no se vende solo. Hay que darle un poco de apoyo al cliente. Aquí, por ejemplo, es eso. Más que nada, es, por ejemplo, un cobro de mercancías. Buenas tardes, buenos días, ofrecerle las promociones y pues cobrar la mercancía que lleva el cliente. Tenemos ahorita gente dentro de piso de venta. Por el momento están en piso de venta. Tenemos alrededor de unas 10 personas o más, por ejemplo, adultos mayores, muy buenos en realidad en su trabajo, dan muy buenos, llegan a tiempo, no faltan, es muy raro en ellos y le dan muy buena atención al cliente, cumplen mucho con su trabajo, lo cuidan mucho, digamos, a diferencia de otras personas. Y de discapacidad también, igual. Tenemos a personas que están ahí. Hay incluso una persona que ya lleva 9 años en la empresa. Ella está muy a gusto y pues ella tiene mucha oportunidad de crecimiento. Y los invitamos a todos los que quieran dar una oportunidad a Home Depot para que lo conozcan y se integren a nuestra familia.